Durante muchos años, los habitantes de la provincia de Agusan del Sur, en Filipinas, habían reportado la presencia de un cocodrilo gigante, el cual vivía en el arroyo Bunawan, siendo el responsable de incontables muertes de búfalos y otros animales domésticos. En el año 2008, un pescador local desapareció en el arroyo. Tras buscarlo por varios días, encontraron solo unos trozos de su cuerpo, evidenciando el ataque de un gran cocodrilo. Un hecho aún más siniestro ocurrió en el año 2009. Una niña de solo 12 años jugaba cerca de la orilla del arroyo Bunawan. Los familiares no se dieron cuenta en qué momento la niña desapareció. Pronto, vecinos y las autoridades locales se unieron en su búsqueda. Solo unos días después, encontraron la cabeza de la niña flotando en el río. En el año 2011, el gobierno local, en coordinación con cazadores de cocodrilos de Palawan, decidieron dar caza a este animal para evitar nuevos ataques mortales a los pobladores. Durante 3 semanas, más de 100 personas participaron en su captura. Muchas veces, el animal lograba liberarse de sus cuerdas y atacar a los hombres que intentaban atraparlo. Finalmente, el 3 de septiembre del 2011, el cocodrilo fue capturado. Se estimó que el animal debía de tener unos 50 años de edad. La captura de este cocodrilo despertó la indignación de organizaciones como Animal Kingdom Foundation, quienes exigieron que se devolviera el animal al arroyo. Sin embargo, el alcalde de Bunawan se negó a hacerlo, asegurando que el animal representaba un peligro para los pobladores, dado las muertes de habitantes ya confirmadas. El cocodrilo fue llamado Lolong en honor a Ernesto Lolong, uno de los cazadores de cocodrilos de Palawan que participaba en la operación y el cual murió de un ataque cardíaco mientras rastreaba al cocodrilo para capturarlo. Una vez atrapado, Lolong fue llevado al parque de ecoturismo de Bunawan para su exhibición. El alcalde buscaba que con la reputación de Lolong como devorador de hombres, sumado a su increíble tamaño, llamaría la atención de los visitantes, con lo que podría aumentar los ingresos para la comunidad. El 17 de septiembre del 2011, el parque abrió la exhibición al público, siendo un completo éxito. Para noviembre del 2011, el doctor Adam Britton, de National Geographic, visitó el parque y sedó a Lolong para determinar su tamaño real. El cocodrilo medía 6 metros con 17 centímetros de largo, de la punta del hocico hasta la punta de la cola, y pesando más de 1 tonelada, superando a otros cocodrilos gigantes como Gustav o Sweetheart. En junio del 2012, el libro Guinness de Récords Mundiales certificó a Lolong como el cocodrilo más grande en cautiverio del que se haya tenido registro.
El 10 de febrero del año 2013, los cuidadores del parque encontraron muerto al Oolong dentro de su jaula. Al realizar una necropsia, se determinó que el cocodrilo había muerto de neumonía y paro cardíaco, además de sufrir una infección por hongos y un alto nivel de estrés. Varios expertos en cautiverio revisaron el caso y determinaron que el animal permaneció en una piscina con muy poca agua, dado que el parque la drenaba constantemente para que los visitantes pudieran ver completamente al cocodrilo. Dado su tamaño y peso, el animal necesitaba una piscina con gran cantidad de agua para amortiguar su masa, por lo que su propio peso comenzó a dañar diferentes órganos con el paso del tiempo y sometieron al cocodrilo a un alto nivel de estrés que finalmente acabó con su vida. Tras su muerte, se llamó a un taxidermista para conservar su cuerpo y actualmente se exhibe en el Museo Nacional de Historia Natural de Filipinas. Pero a pesar de tener el récord del cocodrilo más grande jamás tenido en cautiverio en el mundo, Oolong no es el más grande del que se tiene registro. Aún queda un animal más, el cual podría ser considerado todo un monstruo, digno de una pesadilla.